No, va a sortir aquí, n'hi ha Hola, bon bon dia a tothom. Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí. Avui és un dia per nosaltres, eh, molt important i de molta de moltes emocions, perquè, bueno, aquí aquí hi ha bastanta gent d'aquí aquí de la casa i la gent que ens està costant per streaming sap que que tot el que hem passat, doncs, no ha sigut poc i per tant ahir molta gent de, de Mediapro ho va estar celebrant i ho va estar celebrant amb, amb molta emoció bueno, si més no, emoció, no sé si és la sí, paraula. emoció, almenys per les fotos que, que enviaven semblaven bastant emocionats no? no sé si en algun moment amb algun editament extra sembla que sí eh, Parlaré també en castellà, per en castellano, perquè hi ha gent de, de fora que no s'està escuchando. Eh, vamos a ir pasando Aquí, mientras tanto, un carrusel de, de informaciones que durante estos ocho años ha ido, han ido publicando los medios del Grupo Prisa referentes a MediaPro y referentes a la al caso que ahora se ha quedado resuelto en el Tribunal Supremo. Básicamente solo queremos conte contextualizar un poco todo lo que ha pasado, que se vea un poco lo que, lo, lo que hemos tenido que ir aguantando desde un punto de vista mediático a través del, de, de las informaciones y de los, de los comentarios y las tergiversaciones que iba sacando el grupo Prisa, eh, basado en algo que finalmente el Tribunal Supremo ha desmontado del principio hasta el final. Yo creo que verlas ahora en perspectiva nos da una, una imagen de, de todo de todo lo que hemos tenido que ir aguantando la gente que estábamos trabajando aquí en, en MediaPro. Como decía, lo hemos pasado, eh, ha sido un tiempo muy duro, estábamos siempre pensando, nosotros estábamos convencidos de que, de que teníamos razón y de que en algún momento esta, esta, se nos daría la razón porque no podía ser de otra manera, pero ha sido muy duro, pero aún así, esta ha sido una compañía de éxito en este tiempo. O sea, parece que el intento que ha habido de, de, de cerrarnos, de acabar con nosotros, de sacarnos del mercado, no solo no ha funcionado, sino que, que hemos sabido tirarla adelante entre todos. Eh, seguramente, si no hubiese pasado esto, seríamos, estaríamos... los números que tendríamos ahora serían muchísimos mejor, muchísimo mejores. Pero si hacemos una comparación, pues en el 2007. Eh, Personas que trabajaban en el grupo Media Pro había unas 1.900, ahora somos 3.500. O sea, hemos crecido muchísimo, hemos conseguido dar trabajo a muchísima gente. Teníamos 20 sedes, ahora tenemos 27. Teníamos un volumen de sí, Entre ellos, este edificio que en el que estáis ahora, que en ese momento no lo teníamos todavía. La cifra de negocio estábamos en 780 millones de euros, estamos ahora en 1.500 millones de euros. Eh, creo que en aquel momento todavía no habíamos hecho ninguna película, o quizás sí alguna, pero bueno, llevamos ahora 30, 31 películas. Y un par de Sí, bueno, un poco lo tenía aquí: premios, pues hemos tenido dos Oscars, tres nominaciones al Oscar, dos Globos de Oro, siete Goyas, dos Independent Spirit, un Volcán en el Festival de, de Cannes. Hemos abierto nuevas sedes en París, en Singapur, en Bruselas, en Londres, en Turquía, en Río, en Dubái. ...y hemos hecho cosas tan... ...para nosotros tan importantes y tan grandes... ...como Gol Televisión... ...como La Sexta, como Porto Televisión... ...como Manchester Televisión... ...como 15 canales en... Que estamos, ...que estamos haciendo en Miami... ...hemos producido los Asian Games... ...el Mundial, la final de la Champions... Eh, ...tres viajes del Papa... Eh, ...bueno... ...la Copa de África... Eh, la, ...ahora mismo vamos a producir la Liga Turca... o sea. El éxito de esta empresa es, 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 es. de verdad que cuando lo leo ahora, creo que quien, quien, lo, quien lo escuche lo escu después de después de habernos quitado de encima esta losa que nos estaba que nos estaba aprisionando con esta mala fama que nos que nos habían metido encima de gente que no incumplía sus contratos de gente que no era que no era Gente que no era de fiar, gente que no era decente, al quitarnos todo esto, yo creo que si se mira todo lo que hemos hecho, se ve con otra perspectiva. Se le ve como una empresa que ha tenido un éxito, que la gente que ha, que ha trabajado en ella ha trabajado muy duro para, en condiciones muy difíciles, tirarla adelante y tirarla adelante en todos los aspectos en los que ha ido, en los, en los que ha trabajado. Esto es un poco lo que. una pequeña introducción, un poco más sentimental. Que, que, que quería hacer, porque la verdad es que para nosotros esto ha supuesto un, un espaldarazo moral a todo el trabajo que hemos hecho muy grande. Y la gente que está aquí de MediaPro y que nos sigue por el streaming en, las, en esas 27 sedes, lo conocen perfectamente y saben perfectamente todo lo que ha pasado. O si no, simplemente tenéis que estar viendo pues, cómo nos ha tratado el grupo de comunicación iba a decir el grupo de comunicación más grande de este país, seguramente el que era el grupo de comunicación más grande de ese país, que a resultas de esta guerra del fútbol estúpida, pues seguramente ha dejado de serlo. Esta era mi pequeña mi pequeña introducción a, al, al tema que nos trata. Jaume también supongo que tendrá sus reflexiones. No, leer. Ayer estábamos en Berlín abriendo el festival. Es el único que nos faltaba. Hemos abierto Cannes, hemos abierto Venecia. Nos faltaba Berlín. Pues ya tenemos una muesca más. Eh, y busqué una foto de, de la rueda de prensa que hicimos en Esplugas, porque este edificio no existía entonces. Eh, Tacho, yo no sé dónde estaba. No me acuerdo se escondía en aquella <laughs> eh, yo creo que había un poco más de expectación mediática en aquella rueda de prensa o quizá aquello era más pequeño y se, se veía más más lleno pero allí dijimos una cosa que yo creo que no se recogió pero que es que tiene que ver con lo que acaba de explicar Tacho no eh, nosotros dijimos que nadie pasaría por encima nuestro han tenido que pasar eh, siete años y medio para demostrarlo mientras hemos hecho lo que hemos hecho. Estos siete años y medio los hemos pasado y quiero subrayarlo en la más absoluta soledad. Es decir, que solo nos ha acompañado nuestra gente. Y, y además también lo han sufrido nuestros hijos, porque de esto de esto nunca se habla, pero, pero esto es así. Eh, pero la situación hoy es que nosotros estamos aquí y el gran grupo de comunicación Prisa es pasto de los fondos buitres, que como sabéis tienen su dinero en todos los paraísos fiscales del mundo, y, y es pasto de los desmanes del señor Severian. ¿no? Quizá valdría la pena hacer una reflexión sobre lo que esto ha significado, porque hemos estado solos. Porque todo el mundo le tiene mucho miedo a las portadas del país, ¿no? Y como habéis visto, como vais viendo, portadas del país hemos tenido más de una durante eh, todo este tiempo, y nosotros continuamos aquí, y ellos no solo son pasto de esos fondos buitres, sino que están en venta total. Y ese señor ha conseguido, pues eso, no hundirnos a nosotros, sino hundir a su propia casa. Y estas actitudes. Eh, no sé, se deben cursar en másteres en Sicilia estas actitudes de matón, pues no solo no nos han, perju bueno, nos han perjudicado, lógicamente, pero creo que los han perjudicado un poco más a ellos. ¿no? Otro miembro de ese consejo es un señor que es abogado, que se llama Matías Cortés, que en los cenáculos madrileños le comparan, porque físicamente se parece mucho a Luca Brasi, no sé si recordáis a Luca Brasi, que era uno de los esbirros del padrino en sus películas, y es cierto que tiene una similitud eh, física, yo creo que también tiene otro tipo de similitudes, ¿no? Eh, la gente no lo sabe, este señor, desde el primer día, no ha parado de irse a los tribunales y presentar todo tipo de demandas, penales, contra Tacho y contra mí, cuando salimos del concurso nos presentó ocho demandas, ocho, por aquello de que, claro, si presentas ocho, pues a lo mejor alguna te la aceptan, y es cierto, una se la aceptaron, y era una que nos pedía un aval de 230 millones de euros. ¿no? digo Para que la gente se haga una idea de, de lo que hemos pasado eh, durante estos siete años. En los balances de los consejos de administración de prisa, eh, cuando uno es miembro del consejo, tiene que declarar los ingresos recibidos. Yo invito a, al que tenga curiosidad a que vea lo que el despacho del señor Cortés, que hasta hace poco era miembro de ese consejo de administración, a los millones que ha facturado a prisa durante estos años seguramente, pues le iba bien no solo para intentar acabar con nosotros, sino para él ir enriqueciéndose. Durante este tiempo, una cosa que he lamentado mucho, entre otras cosas porque tenía varios amigos allí, es la actitud de los periodistas de esa casa. ¿no? Me ha sorprendido la poca fuerza moral que han tenido. Me ha sorprendido cómo en ningún momento han sido capaces de revelarse frente a lo que han sido manipulaciones y maniobras de, de todo tipo, porque ya no es solo que escriban artículos ridículos sobre las capacidades de, no sé si es infanta o princesa, la, la Leonor, esa que tiene 8 o 9 años. No soy especialista en sangre azul, pero últimamente en el país lees cosas que más que poner los polos de punta te hacen reír. ¿no? Pues durante todos estos años, gente que había trabajado con nosotros en TV3, gente que conocíamos de, del sector y que está allí, no ha tenido el mínimo decoro para hacer lo que tocaba hacer contra nosotros. ¿no? Y esto, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la ética, de eso que se llama la ética también periodística, más allá de lo personal, no. Bueno. Ha sido como ha sido. No, no creo que esto cambie ahora, ¿no? No creo que vaya a cambiar, pero ahora les quedan un poco menos de recursos. Si habéis mirado hoy en los medios de prisa la noticia sobre la famosa guerra del fútbol, que ha llenado tantas páginas, pues estaba en los tres. Era un poco pequeñita. El director del país tiene que ir a declarar, creo que el día 16, por esa primera página y, y un par de artículos que nos dedicó sobre. Eh, los, las cuentas que tenemos en el extranjero, en paraísos fiscales. Esto nos motivó a mirar realmente las cuentas que teníamos, porque no lo sabíamos, no los paraísos fiscales, sino en es, esas 27 ciudades <coughs> a las que aludía Tacho antes. Y, y tampoco era cierto titular, no tenemos 150 cuentas, tenemos 266, que son un poco más de las. Teóricamente en aquellas informaciones se decía que tenían documentos que avalaban lo que publicaban. A día de hoy y esto era el 14 de diciembre y estamos ya en febrero, a día de hoy no hemos visto ningún documento. Yo espero que el día 16 el juez se lo obligue a aportar, ¿no? Porque es una cosa más o menos importante y tienen que responder hasta. Este tienen que responder a ello. Esta esta información la doy entre otras cosas porque a pesar de que hemos hecho comunicados y lo hemos explicado, creo que prácticamente no se ha publicado. Pero en todo caso, como dijimos en la rueda de prensa, contestando a ese supuesto dinero que tenemos en paraísos fiscales, eh, nosotros somos como un bulldog y eso quiere decir que nos enganchamos aquí cuando tenemos algo, ya sea un trabajo o ya sea un enemigo y no lo soltamos. Y eso no lo vamos a soltar, como no hemos soltado lo que nos ha pasado durante estos siete años. Dos precisiones eh, jurídicas. Eh, tenemos que pagar 32 millones que les debíamos de liquidaciones. El tema de los intereses que ellos subrayan lo vamos a discutir, entre otras cosas, porque los intereses cuando estás en concurso no, no se pagan. Por tanto, vamos a ver esto que implica. Y ahora vamos a presentar nosotros dos querellas por daños y perjuicios. Una tiene que ver con las medidas cautelares, que nadie se acordará, pero en el verano del 2007 hubo una jueza eh, que nos dictó, una, dictó unas medidas cautelares que nos impedía también utilizar nuestros equipos. Ellos tuvieron que depositar una fianza para avalar esas medidas cautelares de 50 millones de euros, que aún están ahí en el juzgado y que nosotros esperamos que cambien de manos y que del juzgado no se los devuelvan a ellos, sino que vengan uh, hacia nosotros, porque lógicamente los perjuicios que significaron aquellas demandas cautelares que fueron levantadas, creo recordar, nueve meses después por la Audiencia Provincial de Madrid, pues aún están vigentes y vamos a presentar otra porque eh, debido a sus impagos, porque aquí siempre la fama de, de no pagar la tenemos nosotros, pero los que no pagaban eran ellos. ¿eh? Eh, debido a sus impagos, esta casa tuvo que ir a concurso y esto, lógicamente, nos, nos perjudicó en muchas áreas y nos perjudicó económicamente y de estos daños y perjuicios también vamos a pedir eh, el correspondiente eh, resarcimiento. Con esto quiero decir que la guerra del fútbol se ha acabado, pero que el remate a prisa aún no se ha acabado. Y nosotros vamos a acogernos a esto hasta el final, que salgan los documentos que se supone que tienen sobre el dinero que tenemos en paraísos fiscales, que salgan los daños que nos han causado y que se le valoren el daño que nos hizo las medidas cautelares en su momento. Por tanto, pues mmm, no hemos acabado aquí. Yo creo que ellos sí han acabado aquí, porque no solo porque no tengan los ingresos con los que contaban, sino que si les quedaba, bueno, yo creo que autoridad moral no la tenían y, y cada día han tenido menos, ¿no? Pero esa capacidad de matonismo y de amenazas que tenían hasta ahora, pues yo creo que mucha gente se lo va a tomar de otra manera. En todo caso, lo espero, ¿no? Porque como se ha visto, yo nunca he sido maoísta, pero había mao que me hablaba de los tigres de papel y los pies de barro que tenían determinados gigantes, pues mira, en este caso el presidente Mao tenía algo de razón. Entonces eh, bueno sí con respecto a lo que decía Jaume de las demandas que presentaremos años y prejuicios, eh, tampoco quiero que se vea aquí como ni como si esto fuese una venganza ni nada de nuestro gusto sino que es que es nuestro derecho y además como gestores es nuestra obligación es decir en las medidas cautelares del año 2007 pues el juez ya impuso una fianza de 50 millones porque en ese dinero evaluaba los posibles daños que se podían causar a Media Pro por la ejecución de esas medidas. Eh, como nos han dado la razón en todo y se ha demostrado que, es, que es, es, eh, no había incumplimiento de contrato y, por tanto, no había ninguna razón para, tener, para ejecutar ninguna medida cautelar, pues es nuestro, nuestro derecho y, sobre todo, nuestra obligación de solicitar que esos 50 millones en que se fijaron nuestros posibles daños, pues nos los, los entreguen al Grupo MediaPro, porque son daños que le fueron causados al Grupo MediaPro. Y en segundo lugar, es evidente también que, si, no, si alguien se pone a repasar los artículos de prensa, algunos de los que están aquí, que la, cuando MediaPro tuvo en, en junio del 2010 que entrar en concurso de acreedores, por culpa de una concatenación de situaciones, eh, en primer lugar provocada por el anuncio de prisa de que iba a impagar, de que no iba a pagar una factura de 90 millones de euros que tenía que abonarle a MediaPro en junio de, dos mil, de 2010, y a continuación la ejecución provisional de la sentencia. Que, eh, que cuando alguien ejecuta provisionalmente una sentencia, tiene que también ser muy responsable de que tiene derecho a cobrar el dinero de la, que, le, que, le ha dado la, que la sentencia le ha otorgado, pero que tiene que ser responsable de que en ese caso puede estar causando daños al ejecutado. En este caso es obvio que nos causaron un daño. Esas, esas dos actuaciones nos causaron un concurso de acreedores. Eh, no hay nada más grave. Eh, para una empresa que un concurso de acreedores lo único más grave es la, es la liquidación, la quiebra. Eh, por tanto, ahí también nosotros tenemos la, el derecho, pero sobre todo la obligación de solicitar la pertinente demanda de daños y perjuicios al Grupo Prisa por su actuación en este caso. Y así efectivamente lo vamos a hacer, porque nos asiste la razón y además porque tenemos la obligación de hacerlo. Si no lo hiciésemos. Pues eh, nuestros accionistas, las personas que trabajan en el grupo, tendrían todo el derecho del mundo a quejarse y a demandárnoslo. Hay que pagar los desperfectos de luz de gas de por la de centro, <laughs> Quizás acaba con un mensaje un poco de optimismo. Si hasta ahora trabajamos el 85% y 15% lo dedicábamos a defendernos, ahora vamos a poder trabajar al 100%. Y yo creo, y además así están nuestros presupuestos y la sensación de todo el mundo, que 2015 será el mejor año de toda nuestra historia. Si hi ha alguna pregunta la la contestarem. Sí, adelante. Amb lo que vulguis. Si Teniu calculat l'import que reclamareu per danys i perjudicis. Aprés ja encara ho heu de valorar i després no sé com us prepara, o sigui, aquest, aquest final de la guerra al futbol com us prepara pel futur concurs que es prepara des de la Lliga i quin impacte pot tenir en els litigis que encara teniu oberts amb alguns clubs per les bueno, per diferències que hi va haver -hi fa uns anys amb ells com l'Espanyol, l'Atlètico de Madrid etc. No, la, la, el, sobre, la, sobre la primera part que has dit el, les els danys i prejudis els hem de valorar hem de fer una valoració molt molt profunda, molt professional perquè un peritatge molt important que prepararem i en el seu moment ja presentarem el, en el jutjat. No, no et puc avançar-te cap xifra. En quant a l'altre, el Jaume t'ho explicarà millor, però vaja, jo crec que el conflicte aquell ens afecta, el, el que ve ara ens afecta, sobretot, almenys la meva collita, des d'un punt de vista moral, en el sentit que la nostra... la nostra... la visió que els altres puguin tenir de nosaltres eh, queda... Bé, bueno, és igual, el Jaume t'ho explicarà. Uh, amb el que deia el Tatxo. Eh, nosaltres hem estat capaços durant tots aquests anys, jo crec que deu ser un cas únic al món, de tots els contractes que hem fet només n'hem tingut que valar un. I era perquè l'oferta que feia l'altra part anava avalada i per tant havíem d'empatar a Balano. Amb això vull subratllar que malgrat el que es digui i el que es propagandegi, Eh, nosaltres hem, hem firmat contractes de milers de milions d'euros sense avalar-ne ni un només amb la nostra signatura amb la nostra paraula i, i amb el que aquesta casa significa i això té la seva importància de cara al tema del futbol bueno, jo crec que el, avui a assemblea de la Lliga no? si no m'equivoco eh, president de la Lliga lògicament em va trucar i, bueno, no el vaig trucar jo per explicar-li la sentència, després de parlar amb el Tatxo, amb el Gerard i amb algú més de la casa. Eh, també vaig trucar al secretari d'Estat de l'Esport perquè amb tot aquest procediment s'ha portat com un senyor dintre, de, dintre del seu paper institucional. Eh, L'assemblea de la Lliga d'avui té a veure per resoldre els temes aquests de la centralització, doncs que no s'acaben mai, no? Hi ha un real decret que ningú sap pot està, que va durar voltes des de fa mesos i s'havia d'haver provat. Els clubs, lògicament, estan nerviosos perquè no, no, dir, no, encara teòricament, bueno, teòricament el, el, Real Decret és per la temporada 16-17, però els clubs, com sabeu, com que sempre van justets, necessiten tenir garantits determinats ingressos per fer determinades operacions i per això estan reunits avui a veure com poden sortir eh, d'aquesta situació o si l'administració del govern els dona garanties de que ho aprovarà ràpidament o si la mateixa lliga ho aprova, que, cosa que pot fer perfectament, no? però és millor que, que s'aprovi des del govern, doncs perquè hi ha percentatges d'aquests ingressos futurs que tenen que veure amb el Consell Superior d'Esports, hi ha percentatges que tenen que anar a la Federació Espanyola, etc. i si estan en un decret llei, doncs allí es queden, no? I si ho aprova només l'Assemblea, una altra assemblea pot canviar aquest tipus de coses. I, per tant, el paper del decret llei és més, més important. Jo crec que nosaltres, de cara als clubs, en general, com que... Eh, han tingut la relació que tenen amb nosaltres, no només des de que Media Pro existeix, no només des de que Media Pro juga un paper important al futbol, sinó des de que aquest senyor d'aquell costat i un servidor, quan estàvem a TV3 ja teníem relacions amb ells, malgrat que jo recordo que la primera vegada que vam anar a la Lliga ens van fer fora, allà eh, el passeig de la Castellana a Madrid, que devia ser el 86 o el 87 eh, doncs han treballat amb nosaltres tranquil·lament durant tot aquest temps i per això també, i ho hem d'agrair, hem pogut resistir el que aquesta gentussa han intentat, eh, han intentat fer amb nosaltres. Els procediments que tenim contra els clubs són molt pocs, entre altres coses perquè la majoria els ven guanyar, i queden només tres o quatre, entre ells el de l'Espanyol, el que teníem amb el Mallorca hem arribat a un acord, que quan vaig marxar a Berlín, no me'n recordo, bueno, abans de marxar a Berlín vam arribar a un acord i per tant ja no hi ha procediment eh, amb el Mallorca, sinó que hem arribat a una solució pactada i llavors queden eh, tres o quatre, perquè el de l'Atlètic de Madrid també el vam guanyar, eh, queden tres o quatre que tenen a veure amb els clubs que van trencar els contractes vigents amb nosaltres fa tres temporades, no? parança o amb l'excusa d'una resolució de la Comissió Nacional de Competència i en prisa darrere eh, sobrepagant aquesta ruptura dels contractes. Després, sorprenentment, prisa es queixa de que el futbol és car i el que obvia és que amb aquella bruta maniobra de fa tres anys va pujar els preus del futbol un 40%, però ho van pujar ells. Llavors, si després els ha anat malament, no han de mirar en lloc, s'han de mirar a casa seva, el que passa tenen dificultats sempre com heu vist, a mirar a casa seva i prefereixen tirar-li les, les copes als, als altres. Això tenim, ara no recordo, l'oci sigui, espanyol, celta, eh... espanyol, celta i... Ah, sí, Getafe. Aquests són els procediments que jo crec que ens queden. Sí, Núria Casas, de 8 al dia. bueno, felicitats per la resolució del Suprem. Dues preguntes per al senyor Jaume Roures. La primera, avui ha dit que el Barça no ha fet les coses prou bé. A quines coses es volia referir? Home, surten cada dia els diaris, no? Mm. No, no. Després, ara, venint cap aquí, he sentit que el Faust deia que s'havien equivocat amb algunes coses i que a més no hi havia una persecució institucional, doncs ens referíem a això, no? Vull dir que si tenen problemes amb el Neymar, si tenen problemes amb la FIFA, doncs alguna cosa no hauràs fet bé. Una altra cosa és que ho facis amb mala fe, tal, que és una altra discussió, però alguna cosa no s'ha fet com nosaltres. Hi ha coses que no fem bé. El que passa que jo crec que també amb aquests set anys i mig hem demostrat que això del victimisme no va amb nosaltres, nosaltres no ens hem, no hem estat tot el dia plorant, dient no? Lo malament que ens tracta la vida, el malament que ens tracta Madrid, el malament en... que tal... Sí, només no, avui. només, hem plorat avui, sí. Eh, doncs, bueno, jo crec que el victimisme, amb el victimisme no es va enlloc, no només en refereixo al Barça, no només em refereixo a nosaltres, no em refereixo com a país, no? jo crec que és una cosa que que hem anat arrossegant durant anys, que molta gent li serveix de coartada i d'explicació per no actuar, i nosaltres el que fem és tenir una mica d'ambició i picar molta pedra, i no ens podem queixar, bueno, ens queixem, però no ens hauríem de queixar, i per tant no... Jo crec que les hauríem de desterrar, aquestes d'allò. Normalment, ho dic amb el cine també, no? Quan fas una pel·lícula i la gent no va veure-la, no pensis com he sentit amb un president de l'Acadèmia del Cine Català que la gent està estupiditzada per les sèries americanes, jo penso que ha fet malament la pel·lícula i que per això la gent no va veure-la, no? Però bueno, són, són actituds, en referia a això. Mm. I l'altra és que ara que el proper 16 de febrer eh, resoldrà doncs, si finalment el Barça signa contracte amb Mediapro o Telefònica, eh, que la Junta Directiva Actual no vagi unànima en moltíssimes decisions, com creu que pot afectar i fins i tot suposant que, per exemple, el president Bartomeu es decantés per vostès. Bé, bueno, jo la veritat és que no conec com funciona exactament la, la, la Junta, eh? No, no. I, I llegint els mitjans tampoc t'aclares massa. Per exemple, avui crec que he llegit a l'Ara que el Manel Arrollo Mm, amic meu des de ho fer no? Eh, Gerard quan? 20 i no sé quants anys 20 20. perquè, sí, perquè jo li vaig passar els meus trastos a Dorna quan jo vaig fer això quan el senyor Mario Comde va entrar a Dorna Gerard i jo ens en vam anar amb la Blanca i la Carin que no sé si estan per aquí però xapó per vosaltres mm. i els meus trastos li vaig passar al Manel Arroyo per tant ens coneixem molt i avui m'ha sorprès a l'ara que digui que nosaltres hem demanat que el traguessin de la negociació per un conflicte d'interessos que hi ha un conflicte d'interessos és evidentíssim, però nosaltres no hem demanat mai a ningú, ni a Bartomeu, ni al Sandro, ni a la Junta, que el traguessin de mig, perquè nosaltres, té a veure amb el que deia abans, nosaltres ens basem en la nostra feina. No? I eh, estem absolutament convençuts de que la nostra oferta al Barça és molt millor que la de Telefònica, però absolutament. En segon lloc, jo crec que el Barça valorarà la lleialtat amb la nostra relació durant tots aquests anys, la lleialtat i els centenars de milions d'euros que hem anat eh, pagant perquè els clubs, eh, qui va valorar davant dels clubs el que es podia fer amb el negoci de la televisió vam ser nosaltres, no van ser els clubs que d'un dia per l'altre van pensar que de cobrar 400 milions que cobraven podien passar a cobrar-ne 850 com cobren avui, sinó que vam ser nosaltres que els vam explicar com arribar amb aquest objectiu i jo crec que aquestes coses han de passar més enllà de que no? jo siguem socis que també hauria de tenir-se en compte. No? O si sigui, a més es pensa que des de Madrid eh, hi han operacions més o menys orquestades eh, contra el club, doncs bueno, un dels pivots en què sempre s'ha basat això que es diu Madrid eh, és telefònica. Però és que més enllà d'això estem fermament convençuts de que la nostra oferta és millor. I per tant, dubto, que la Junta de Barça prengui una decisió en sentit contrari, no sé el que pensen els seus components. Nosaltres parlem amb la gent, amb el president i amb la gent que té que negociar això i, bé, i com que queden quatre dies, doncs, veurem d'aquí quatre dies el, el que passa. Si no prenguessin aquesta... no prenguessin una decisió i s'aprova el real decret d'ell aquest, llavors ja no tindríem possibilitats de fer cap contracte. No sé si ho saben, però això és això. Per matisar això últim que has comentat, si, si el, el, Barça no signa abans de que surti aquest real decret, podria quedar-se un any en el limbo? Clar, qui no tingui contracte, doncs... El real decret canvia l'estructura del futbol i llavors els clubs ja no tenen possibilitat de vendre els seus drets independentment. No, no, és així. No m'ho no invento. Per això es fa el decret. No? Sí, jo crec que, en, al moment m'equivoco, eh, però mirant una mica la documentació, en Prisa encara teniu un, una mena d'arbitratge a l'acord de París sobre, un, sobre, bueno, sobre costos del d'allò. Mm -hmm. això, afect, això és un acord, crec, del 2013. Això, pues diguem el que ha ja. passat avui, ahir, afecta d'alguna manera aquesta, aquest acord que vau arribar? Evidentment. Sí, en, sí. en, primer lloc, afecta perquè, bueno, si, si et miressis la totxana que el senyor, que els seus despatxos d'abogats de envien per aquestes coses que són milers de pàgines, la meitat d'aquests milers de pàgines estan basades en els nostres incompliments històrics, en que aquest, juro, que el 36 de Madrid ens va condemnar, que l'Audiència Provincial ho va ratificar, que tal, que som uns, uns incomplidors nats, lògicament, el primer que vam fer, i després de celebrar-ho entre nosaltres, telefònicament, perquè tots estàvem eh, separats eh, va ser enviar-li al tribunal arbitral la sentència no? perquè se n'adongui que la meitat del seu raonament no era cert i esperem que això bueno, que es tingui en compte perquè lògicament obliga a mirar-ho des d'una altra perspectiva en tot cas, mai hem patit per aquest procediment, perquè Aquest, patit per la empatía por los que se Un año y medio. Un año y medio, sí. sí. Un año bueno, eso se ha de acabar un ve o una cosa de estas, pero no, no tan preocupación por el tema. Sí. No, diré, no diré nada nuevo sobre esto, pero lo diré en castellano para la gente que está de fuera. Eh? Eh, para nosotros, yo pienso también personalmente que es un. Eh, esta sentencia lo cambia, cambia todo el, el, la percepción, ¿por qué? Todos los ataques de, la mayoría de los ataques del grupo Prisa, tanto desde el punto de vista judicial como mediático, pero también desde el punto de vista judicial, se han basado en intentar mostrar una cara nuestra como una gente incumplidora, indecente, de la cual uno no, uno no se puede fiar. Y esto se ve todavía más claro en todas las, sus argumentaciones en el, en el que han presentado al Tribunal Arbitral de París. En esas argumentaciones ellos, por ejemplo, dicen cosas como que eh, cuando firmaron el contrato con nosotros en el 2012, pues ya estaban convencidos de que nosotros les estábamos engañando, porque nosotros somos unos eh, profesionales del engaño, ¿eh? que ya en el juzgado 36 dejó, dejó claro nuestra, cuál era nuestra forma de actuar, que fue además eh, corroborado provincia-provincial... O sea, la cantidad de veces que utilizan esta argumentación hace que realmente lo que pasó ayer en, la, en el Supremo tenga todavía más valor, porque se les cae toda la argumentación. Eh, vamos al principio, a la base. La base fue, eh, y lo quiero recordar, que Prisa nos acusó en agosto de 2007 de que estábamos incumpliendo un contrato. Y que como lo estábamos incumpliendo, dejaba de darnos... Una, ...la señal de los partidos de fútbol. Y ahí empezó lo que se llamó la guerra del fútbol... ...porque os recordáis en ese momento fue cuando uno daba dos part cuatro partidos en abierto... ...bueno, la forma que tuvimos de defendernos de ese ataque. Quiero además decir que en ese momento hay multitud de documentos nuestros... ...dirigiéndonos a prisa y proponiéndoles sentarnos a llegar a un acuerdo... Como no quisieron sentarnos, les enviamos acuerdos hasta por, por o sea, acuerdos hasta por escrito sobre cómo, de qué manera podíamos acordar para, para no herir a los demás, a perjudicar a los demás, que eran los clubes de fútbol, sí, a los, sí, a sí, a se, a se los espectadores. El y ellos en ningún momento quisieron ni sentarnos. Todo se basaba en un supuesto incumplimiento por nuestra parte. A esto se ha dado completamente la vuelta. Lo que ha dicho el Supremo son dos cosas. Una, que ese contrato, tal y como nosotros estábamos diciendo en esos momentos, era nulo de pleno derecho y por tanto en ningún momento se nos podía acusar de incumplimiento y que por tanto el incumplidor, el incumplidor con mayúscula era el grupo Prisa cuando dejó de darnos la señal de los partidos. Eso es lo que ha, es lo que ha pasado. Y por tanto, todo lo que ha venido de, 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 detrás de eso, que es muchísimo, muchísimas argumentaciones, muchísimas demandas judiciales, muchísimos artículos, muchísimas... Muchísimo de todo, todo eso se ha caído abajo como un castillo de naipes. Y por tanto esto tendrá que tener, lógicamente, y no vería, y es imposible que no lo tenga, y no entendería que no lo tuviese, un impacto en el tribunal arbitral. No porque yo ahora quiera influir o porque nosotros queramos influir, sino porque fue el propio grupo Prisa quien, quien, quien argumentó delante del tribunal que su forma, su forma de actuar estaba era era lógica porque se estaba encontrando con una gente que eran unos incumplidores. Eso se ha demostrado pues que no lo somos y por tanto si el tribunal en ese momento analiza y dice, bueno, pues entonces si esta gente no eran incumplidores y en cambio los que eran eran lo otro, hay que verlo se mira todo desde otro cristal completamente diferente. Alguna pregunta més, com deia aquest? No. Doncs demà entrenem a les 11. Sí. <laughs> Molt bé, moltes gràcies, gràcies. a tothom. Una abraçada. Gràcies.